estamos de vuelta. Don Alvin, bienvenido al mundo del locopolio. Vamos a explicarle rápidamente cómo funciona el locopolio. En el locopolio hay una serie de dados que representan por sus colores cada partido político. Tenemos el Mollerena, el Panameñismo, tenemos los independientes que están en blanco, el FAT, el PRD y Cambio Democrático. Bueno, no se nos puede olvidar el Partido Popular, que es un solo dado porque tiene poquita gente. Entonces, nada más un solo dado con eso. Usted primero tiene que escoger unos dados, pero nosotros siempre forzamos una alianza aquí en el Locopolio. Así que yo voy a retirar los independientes y usted va a tener que verse obligado a hacer una alianza con alguno de estos partidos políticos. ¿Cuál es su dado? Está complicado, ¿no? Qué lío me metiste. Puede hacer una combinación si quiere. Vamos a meter los dos que deben funcionar unidos, pero que no están unidos, uh-huh, que es el PRD con el arnulfismo, el panameñismo. ¿Ah, sí? Dame el panameñismo, entonces, acá. ¿Este? No, pero espérese, ese es Cambio Democrático. No. Aguanta. Pero dicen que esos son los dados que están cargados, dice. No, quita eso ahí. Okay. Eso ahí, pero usted eso. Dice que uno del PRD y uno del panameñismo. Panameñismo, sí. Ok, perfecto. Y de estos dos, el que tenga la mejor opción de ganarle a los bandoleros, con ese voy. Okay. El que, un mes antes. Eso ahora, se llama el voto útil. Okay. Dicen que el voto, ¿cómo fue que dijo Solís? Que el voto útil es la muestra del juegavivo panameño. Eso fue lo que dijo en estos días, ¿no? Bueno, el voto útil lo que es la inteligencia del pueblo panameño, el ADN inteligente que tienen los panameños de no desperdiciar un voto y salvar a la democracia. Ok, bueno. Eso es importante. Tienes que coger una de las fichas, entonces. A mí me gustan las zapatillas del señor La Vítola. Porque esto no es de Italia, esto es de La Vítola. La Vítola, es marca La Vítola. Vamos a caminar con marca La Vítola. Vamos a arrancar acá. Ahora, este locopolio es especial. Escuchen esto. Porque por primera vez vamos a utilizar efectivo, ¿no? Pero como usted fue contralor, nosotros vamos a pedir que usted, me echa un poquito para acá, esto acá, usted va a administrar los fondos. Ah, oh, muy bien. ¿No? No se los van a robar, te puedo garantizar. Bueno, depende. Depende. Sí, depende de lo siguiente. Depende que ahora el que va a jugar soy yo. Ah, oh. No es usted. Usted va a administrar los fondos, okay, de Ciudad Cocodrilo. Y a pagarte. Y yo voy. Para, antes de empezar, yo necesito crédito ahí, ¿no? Una partidita ahí para poder arrancar, para poder tener algo de efectivo para... Yo soy empezar las compras, ¿no? Yo siempre fui alumno de Chinchorro Caldes. Toma. ¡Un millón! Ya. No, eso es uno. ¿Y ya? Ya. Pero esto no me alcanza para nada, don Alvin. Bueno, no es culpa mía. Es culpa de Martinelli, que ha encarecido el costo de vida de la manera que lo ha pero hecho. Pero Ciudad Cocodrilo no va a poder comprar nada con $1,000,000. Bueno, pero vamos a tratar. Bueno, trata. Sé vamos creativo. Vamos a ver. Solo un millón. Vamos a ver. 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Piardí unido, huevón, lo compro. ¿Lo compra? Sí. Págame. ¿Qué le parece? 140,000. 140, pero entonces aquí no hay vuelto. Sí, te puedo. ¿Usted considera que el Piardí unido cuesta 140 sí, pero mil? Pero es que te voy a dar vuelto. Esto es un millón, ¿no? O sea, no alcanza ni para el millón comprar esa gente. Bueno, no, sí, 140,000, mira. Pero, vale. Pero eso es muy poquito. ¿Usted no cree que eso es? Vale 140,000. Pero, y tú porque, tienes un millón. Pero ¿por qué no me da? ¿Por qué no? Pero en vez de eso, ¿por qué no me da 50 millones ahí? Para... No, hombre, ve a donde Martinelli, que ese deme, tiene. Deme 50 millones y yo entre un negocito. No, deme, voy a, deme 50 millones. Te voy a 10 millones nada más y ya. No, y no me des cambio, no me has vuelto. No. ¿Y si me da 15, le dejo 5 ahí? No. Eso lo hace Martinelli, yo no. Bueno, yo voy a ver. Eso lo hizo Martinelli en zona libre, yo no hago eso. ¿Con Maduro? Con Maduro no. Sí. Lo que le denunció Maduro. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, papá. Me tocó una babosada por andar el liso con esta, ajá, cuestión. A ver, ¿qué dice? Ratifique a un funcionario actual y váyase a la avenida Asamblea Nacional. ¿A quién usted ratificaría? A la pintora. ¿Cuál es la pintora esa? La contralora. Pinta el edificio todos los años. Yo,
pensé que, no pintaba nada. Está pintora, pinta el edificio todos los años. Oye, lo tiene muy bonito a propósito. Se preocupa mucho el edificio. Es lo único que ha hecho. Es decoradora. Por contrato directo, me imagino, ¿no? Contrato directo, efectivamente. ¿Qué? Al mejor estilo de Martinelli. Oye, ¿dónde está aquí la avenida aquí, de la Asamblea? Vienes aquí la avenida de la Asamblea. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a meterle aquí en el Paseo de los Canguros. Ajá. Porque ahí en la Asamblea hay muchos canguros. Ah, ojo, ahí maneja mucho el cangurismo. ¿Con 10 millones cuántos canguros puedo comprar, usted cree? Acuérdate que un canguro es 1 millón. O sea, que puedo comprar 10. 10 canguros. Deme 100, pero démelo en billetes a 20 y yo le paso 20. No, espérate. Estás hablando con una persona distinta al gobierno de Martinelli. Pero así no se hace negocio en este. Pero no puedo hacer eso. Yo controlo los fondos públicos. Deme una partida ahí para poder comprar a esta gente. Mire, te voy a dar 20 ahí para que tengas algo ahí con qué comprar. Yo soy alumno de Chinchorro. ¿Tú qué quieres? ¿Lo puedo comprar y no hay control previo con esto? Sí, hay control previo. ¿Ah, sí? Sí. Justifícame la necesidad. Bueno, sacaba un par de proyectos ahí de ley, ¿no? ¿Pero para ti o para el Estado? Para el pueblo. Para el pueblo tú mismo, el pueblo tú. No hay referendo. Bueno, sigue. Me jodí, pues. Vamos a otra. Ay, ay, ay. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Avenida Pimecánica, ahora sí. Ay, papá. Necesito comprar radares, helicóptero lanchas, software. Este fue el Locopolio con el señor Alvin Wide. Don Alvin, ¿qué le pareció la experiencia del Proyecto Criollo? Salí vivo. ¿Y se divirtió? Y ¿se relajó un poco? Me relajé bastante. Vamos a tener que chequear siempre cómo salió el emputómetro ese al final. No, el emputómetro es bien administrado. ¿Ah, sí? Si a usted le gustó Proyecto Criollo, recuerde que puede escucharlo de lunes a viernes a las 4 de la tarde por RPC Radio. Nos puede seguir por el @proyectocriollo. Puede ver nuestros sketches de video, de audio en nuestra página de Facebook, en nuestro canal de YouTube. Miles de formas de que usted se pueda mantener en contacto con la gente de Proyecto Criollo y pueda participar inclusive. ¿Usted por qué no hace una invitación a la gente de Cambio Democrático? Porque los hemos llamado y nadie, bueno, son Camacho, uno. Pero, ¿qué usted le diría a ellos para qué? Que tengan valor. ¿Valor? Que se atrevan a enfrentar a la opinión pública. Que no vivan haciendo cuñas de televisión. Que vengan a la realidad, que ¿verdad? Se atrevan a enfrentar las preguntas y a dar cuenta, a rendir cuenta. Ahí está. Ellos no les gusta rendir cuenta porque tienen demasiadas cuentas oscuras, ¿no? Lo triste es que se pierden este regalo de artesanías del Pacífico. Estamos obsequiando a usted, señor Alvin, por participar. Muchas gracias a usted, a todo nuestro público, en especial a la gente del Jade, que siempre nos ha apoyado. Les recomiendo, vayan a comer al Jade, allá en Villaporras. Saludos a todos ustedes y nos vemos el próximo miércoles. Thank you.